Este es el Gepo, una habilidad que te va a servir bastante aquí en Pixel P. Si tú quieres saber cómo obtenerlo, pues ya sabes qué hacer. Come frutas y verduras, toma agua, báñate, haz tus tareas, haz ejercicio. Vámonos con una intro y luego con la vaina de hoy. Aparentemente no se requiere nivel específico para obtenerlo. El precio del Gepo es 300 belis, pero también ocuparemos más belis para comprar algunos posts, para spawnear barcos, etcétera, ¿vale? Yo te recomiendo que lleves unos 500 por ahí o un poquito más si tienes. También necesitaremos el Shrew Post, ¿vale? Si ya lo tienes, puedes saltarte hacia la parte de la guía y si no lo tienes, quédate viendo y te mostraré cómo obtenerlo. Vamos a conseguir primero la de Shellstown. Nos vamos sobre este lado, entramos a la tienda y por aquí vamos a encontrar el Shell's Pose. Este te cuesta 5 de gold, yo creo que está muy barato. Si no tienes gold, puedes usar alguno de los códigos. Esos los encontrarás en el video que te dejo en la descripción o en las tarjetas de arriba. También les recomiendo de una vez comprarse el Pixel Pose por si quieren regresar 5 de gold. Si no tienen barco, por aquí van a encontrar el Rowboat. Nada más que este es un poco lento, pero pues sirve por si no tienen. Ok, una vez teniendo el Shell's Pose, vámonos hacia allá. Para equiparte el Pose, tienes que presionar la letra M o en celulares buscar el botón de menú, luego te vas a Items y si tienes uno equipado hay que desequiparlo y ponerte el correspondiente. Una vez que lo tengas, seleccionas el Pose y te indica el nombre a lo lejos y cuántos metros faltan para llegar. Vamos a spawnear el barco con ayuda de Rob, que te cobra 25 de gold y listo. Ok, entonces nos vemos por allá. Llegamos y ahora vamos a seguir este camino. Aquí encontramos otra tienda y ahora vamos a comprar el Orange Post porque es el lugar más cercano para conseguir el Post que nos llevará a la isla. Este te cuesta 15 de gold. También te recomiendo comprarte sí o sí el Caravel, 300 de gold. Es el barco, digamos, medio rápido, pero este se puede maniobrar mejor, ¿vale? Ahora sí, pues hay que ir a Orange Town. Vale, llegamos a Orange Town. Ahora vamos por este camino para conseguir el post hacia Shrew Village. Y le damos a Teleport. Y por acá lo encontraremos por 30 de Belis. Por acá venden también este barco, se supone que es el más rápido, 2500 de Belis, pero actualmente está bugueado y es muy complicado manipularlo, ¿vale? Si lo quieren comprar, adelante. Y ahora nos equipamos el Shrew Post y seguimos el camino hacia allá. Ok, estamos en Shrew Village y ahora nada más debemos seguir este camino. Por aquí vamos a encontrar a Aniña, quien nos vende el Gepo por los 300 belis, aunque en algún futuro tal vez cambie el valor, ¿vale? Recuerden que es un juego nuevo. Pues una vez teniéndolo van a poder saltar mientras tengan estamina, ¿vale? Recuerden que esto va ligado a la estamina. Algo importante es que cuando ustedes entran en combat con algún otro jugador, la cantidad de Gepo se reduce drásticamente. Y pues bueno, de esta forma se obtiene esta vaina. Si les gustó, regálenme ese grandioso super like por ahí. Suscríbanse, activen todas las notificaciones. Y pues nos estaríamos viendo en un próximo video de Pixel Peace o de Roblox.